Desde la Usina del Arte, Ciudad Emergente y Vorterix.com. Para que toquen las bandas acá, para que suban, para que esté todo, que suene, para que vengan los chicos como yo ayer y decían, el escenario buenísimo, suena re bien, me pusieron las imágenes que le había pedido, toqué en tiempo. Tengo monitoreo. El que dijo tengo monitoreo fue buenísimo. ¿Hubo uno que dijo eso? Sí, escuché. No, está bien. Bueno, me extraña, Martín. El pibe está más, pero creo que era cuando, que tenía una banda que tenía un año y... Sí. Un año y pico. Un año. Ah, debe haber sido. Pero regios. Regios, totalmente. Regios son los más jovencitos, sí. Claro, sí. Claro, el tipo se dijo, tuve monitoreo. Lo que nosotros pensamos, ¿cómo cantaste hasta ahora? ¿Cómo hiciste? Claro. Bueno, a veces hay monitoreo en algunos casos y es como. Obvio. Sería mejor que no estuviera, pero bueno. Estamos con Martín Rea, programador, productor de música de Ciudad Emergente Recargado en esta edición. Ha estado en la anterior, así que podemos hasta incluso hacer una comparativa. Martín, ¿cómo andas? ¿Bien? Todo bien, cansado, pero contento. Claro, porque le decíamos, tenés mucha más distancia acá. Muchas más distancias y al haber muchas más bandas es mucho más trabajo también para todo el equipo. Y arrancamos muy temprano, a veces a las 7 de la mañana hasta las... ¿Y qué es a las 7 de la mañana? Y estamos acá para recibir a los músicos, para los armados, los plomos. Sonidos, ¿viste? Sí. Empuja el músico que quedó tirado de la noche anterior. Pero bueno, hoy Masacre estuvo para recién, acaban de terminar de probar. Acabamos de escuchar hace un ratito, así cuando estábamos entrando a las 10 estaba probando sonido. Sí, sí. También, pero para que a las 10 pruebe de sonido, ellos sí. Tuvieron que venir, subir los equipos, ponerlos. Hay gente que tiene que armar más temprano. Es verdad, así es. Hasta ahora el emergente anterior, ¿cuántas bandas habían tocado? En el emergente anterior habíamos llegado a estar en 60 y algo. Ah, casi el doble. Creo que el que más tuvo fue el de hace 2 o 3 años, que eran 71. Ah, estamos arriba de 100. Sí, porque bueno, la nueva locación, que es acá el Distrito de las Artes, nos da la posibilidad de tener más escenarios. Entonces podemos programar más y aparte se agregó un día más al festival, ¿no? Claro. Claro, pero no, pero es un gran número más. Sí, y a su vez trajeron un montón de bandas que no sé si te corresponde a vos, pero todas las bandas que trajeron, que están alojadas, que están haciendo los cursos, ¿también es parte de tu rutina de trabajo? Sí, sí, claro, son la gente de Experiencia Emergente, que fue una convocatoria que hicimos, que se anotaron alrededor de 2.000 bandas de todo el país. Están contentísimos los que vinieron. Qué bueno. No, charlábamos con ellos, estaban chochos, todo lo que habían aprendido, incluso con cosas formales y serias como SADAIC, derechos de autor, nuevas tecnologías. Sí, es algo que empezamos a hacer este año. Está muy bien. Que de esas 2.000 bandas se seleccionaron 6 para vivir esta experiencia emergente. ¡Qué matanza! ¿Quién escuchó las 2.000 bandas? Bueno, tuvimos un equipo ahí de jurados, que eran Ale Sergi, Mariano del Águila de Clarín, Diego de Tambiónica, Michael de Capanga. O sea, tuvimos un lindo equipo y aparte... Creo que no, porque Michael es el productor de Capanga. Diego es el que arma el... Bueno, campeón. De alguna manera buscábamos ese perfil también, ¿no? Gente que le guste producir, que esté más cerca de ponerle el oído a las bandas. Y estuvo buenísimo, porque aparte le pusieron mucha pasión. Fue como... nos juntamos a ver qué bandas les interesaban. Vinieron con unas listas de 20 bandas cada uno, qué sé yo, y empezamos a escuchar. Y ahí de ahí seleccionamos 6. Y de aparte nos quedaron un montón más que quedaron como recomendadas a los jurados para ser programadas en el resto de la grilla, aunque no participaran en la experiencia emergente. Y de ahí usamos más de 20 más para... ¿Sabés que siempre decimos que Ciudad Emergente, Vorterix, tiene una convivencia año tras año, ¿no? Y también eso nos alentó a hacer tal vez el medio que más música nueva pasa, ¿no? Invitándolo a tocar. Y a nosotros nos da mucha alegría cuando le hacemos una nota acá y 2 años después han venido a Vorterix, del primer emergente que transmitimos por lo menos, y siempre lo recuerdan, ¿no? Me hiciste o la primera nota o fue la primera vez que nos transmitieron. Y ahora estamos viendo que tocan en La Trastienda, tocan en... No sé, en Vorterix, en un montón de lugares, ¿no? A nosotros nos da mucha satisfacción haberlos conocido acá. ¿Vos sentís lo mismo? Porque el músico no es muy agradecido, ¿no? Sobre todo cuando le empieza a ir bien. Después lo vas a ver y no te deja entrar. Hay casos y casos. Claro. Pero sí, creo que de la parte de música, una de las grandes satisfacciones del festival es esa, ¿no? Es el haber tenido a Utopians, por ejemplo, en el escenario secundario en la segunda edición del festival. En el escenario principal a media tarde, 2 años después, y cerrando un escenario lleno en la terraza del Recoleta. Esas son las cosas. O bueno, el caso de Lucas y Raga.
nos da la satisfacción de haber estado ahí durante su crecimiento. No nos ponemos chapa de nosotros, descubrimos nosotros, porque no es cierto. Esa es la verdad. Digo, las bandas hacen su recorrido. La curaduría también. Esa es la satisfacción que nos da de haber estado ahí, de haber tenido la posibilidad de compartir ese momento de su carrera con ellos, ¿no? Y haberlos ayudado en algún punto si así sucedió. Bueno, cosas que la gente no sabe, pero que también le sirve a los músicos. Un poco lo habíamos contado en el día de ayer. Bandas que han traído y le dicen, mira, te presentamos productores, te presentamos abogados que te pueden ayudar a cosas de legislación, que entiendas. Después si lo querés usar o no. Que eso lo aprovechan mucho. Todas las bandas que tocaron acá, primero por la transmisión que generamos, cuando bajan del escenario, no sé si lo hicieron, siguen haciendo este año, durante mucho tiempo le dieron la sesión en vivo. Y muchas de esas bandas lo han usado para sus Bandcamp, SoundCloud, sí. Para darse a conocer también. En realidad lo que les damos cuando termina el show, a los que están en el escenario 220 y a los que están acá en el auditorio transformador, es un pendrive con el show de video y audio, ¿no? El DVD. Antes hacíamos DVD, claro. Empezamos haciendo DVD, tardaban como 40 minutos. También, pero muchas bandas hicieron su fanpage, un montón de cosas, gracias a tener ese material, con buen sonido, buenas luces. De alta calidad en video. Claro. Por eso lo que digo siempre que es una... muchas bandas que se ponen nerviosas porque a lo mejor se enfrentan por primera vez a un escenario grande, o las que abren, que a veces con poca gente, qué sé yo, lo que siempre les digo es que es eso, que aprovechen y disfruten la oportunidad. Que aprovechen todo este tipo de cosas para usarlas. Eso. ¿Te sigue sorprendiendo lo que sale año tras año a nivel musical? Sí, claro, por supuesto. Inclusive, digo, yo por lo que hice todos estos años, me tocó escuchar mucha música y a veces el rígido se te llena un poco. Pero sí, me sigue interesando buscar. Pero nosotros vamos notando cómo va cambiando el sonido urbano, ¿no? Como hicimos durante rock, a lo que le llamamos rock barrial, después... Y ahora estamos en una mezcla que no sé, muy indefinida, ¿no? Es muy sonora, es rockera, es electrónica, es muy pop. Sí, en ese sentido los cambios se van sintiendo. Bueno, yo no. Viste que se nota la generación que acompaña, ¿no? De que hecho, son 20 así. Ayer en el show del Plan de la Mariposa, en un momento anuncian un tema que hablaba sobre Buenos Aires. Y digo, puta madre, un pibe de 20 años haciendo una canción a Buenos Aires. Y le digo, a ver, la voy a escuchar. Porque Gardel para acá, ¿cuánto le hicieron una canción a Buenos Aires? Cientos de millones de artistas. Y dice, bueno, pero es su mirada, la mirada de un pibe de 20 y pico de años sobre Buenos Aires, ¿no? Y era una letra que, digo, sí, la verdad que es Buenos Aires, es tu Buenos Aires. Es el Buenos Aires de hoy, sí. que y está fresco de recuerdos y de rígido lleno, como hablábamos recién nosotros. Martín, por otro lado, sos uno de los promotores que hicieron Camino a Abbey Road, es que una banda pueda ya grabar, tal vez en uno de los estudios más místicos del planeta. Ya han tenido varias experiencias, esta es la tercera. Sí, esta pasa para ser la tercera. Yo más que nada acompaño un poco lo que es el proyecto, lo lleva una productora. Pop Art. Lo que me tocó a mí más que nada es para acompañar a las bandas. Un trabajo horrible, sí, espantoso. Ir a Londres, un viaje muy largo, te bajas allá. Sí. No tenés que tocar, no tenés que hacer decir, vuelvo dentro de 3 horas cuando terminen la toma, chicos. Voy a sacarme una foto de B-Row de día, de tarde, no, de noche. Aparte, nada, vas ahí, un estudio viejo, la verdad que no. Lleno de cosas de los Beatles. Huele a Beatles. Claro, sí, entras y es como que te cae todos esos años de Beatles encima. No, la verdad que, nada, hablando en serio, para las bandas, lógicamente, es algo que ni siquiera puedes llegar a soñar. Y para nosotros también, digo, para los que trabajamos en eso también. O sea, vos podés soñar, qué sé yo, no sé, un montón de cosas, pero soñar que vas a estar trabajando en Abbey Road, que vas a tener un lugar. Siendo una banda grande incluso, no te puede tocar nunca. Claro. A Divido le tocó recién el sexto disco. Claro. Sí, y al Indio recién ahora, a los 68. Y de hecho, digo, una semana en Abbey Road es algo que no se lo puede pagar cualquiera, digo, ¿no? Y no lo puede hacer cualquiera tampoco. Entonces era como un lugar muy exclusivo y vivir todo ese pedazo de historia ahí adentro, que parece una frase hecha, pero lo sentís de verdad cuando entras. Al igual que el anterior, también sale de Emergente quién va a grabar, porque este año sale de acá. Uno va a poder saber cuál es la banda que va a grabar. Algunas de las bandas fueron de la convocatoria Emergente, de Experiencia Emergente. Las 6 seleccionadas pasan directamente a lo que es semifinales. Que es acá. Sí, que es acá. Y por día son 2 de la Experiencia Emergente, 2 de voto de público y 2 de voto de los jurados de Abbey Road. Ayer se hizo la primera, por me enteré anoche que ganó Fiero, que es una de las bandas. Un aplauso para Fiero. Es una de las bandas. Ya te voy a
Es una de las bandas que salió casualmente de la experiencia emergente. Qué bueno. Una banda que está buenísima, unos pibes divinos. Y... ¿Eso no quiere decir que lleguen todavía a grabar? No, ahora van a una final. ¿El domingo? No, la final no va a ser acá, creo que va a ser en un festival. Acá se van a hacer las semifinales. Y bueno, hoy hay otra y mañana hay otra. Así que... ¿De acá salen dos? Tres. Tres que van a la final y ahí se decide cuál es la que va a grabar a Abbey Road. Bueno, ya, ahora, ¿qué tenés hoy? Hoy tenés Masacre al Final. Perdón, hay gente que lo está preguntando, creo que es bueno. Ayer, por razones climáticas, cualquiera estuvo en Buenos Aires, o vio el partido de San Lorenzo, sí. A las 9 de la noche hubo un viento, como está viendo últimamente, la verdad nunca hubo viento de esa forma. Por un lado buenísimo porque despejó toda la lluvia y hoy tenemos el hermoso día sí. que tenemos en Buenos Aires. Pero no pudo tocar a Terciopelados, que estaba no. nada más que por ayer en la ciudad. La verdad que de todas las bandas que nos ha tocado que haya traído efectos especiales tan contundentes, nunca como el Plan de la Mariposa, que se trajeron el viento de Necochea. Muy bien. Para esos son de Necochea. Un viento marino, porque aparte atrás del escenario está la arenera, con lo cual tuvimos una tormenta de arena en el escenario. Una lija volando los tobillos. Lo que me hubiera gustado es cuando terminara el show se lo llevaran con ellos el efecto, pero quedó. Realmente no estaban dadas las condiciones de seguridad para. Mucho viento. Digo, nosotros priorizamos por sobre todas las cosas en todos los eventos que nos toca producir en cultura. Priorizamos la seguridad por sobre todo. Y la pantalla de video, que es muy linda, pero flameaba. Entonces no estaban dadas las condiciones. Es una vieja pantalla de LED, eso no pasaba porque eran gordas y pesadas. Ahora claro. son cada vez más finitas y más livianas. Muy finitas y aparte había una posibilidad de que quiebre al medio y no, claro. no iba a ser algo bueno. Así que lamentablemente tuvimos que cancelar. Muy triste los Aterciopelados. Andrea y Héctor estaban desolados. Cantaban dentro del camarín que para el viento, pero bueno, no, aparentemente la invocación no habría funcionado. No funcionó. ¿Y hay chance de que reprogramar para iban, dentro no del festival? No. Tienen show en Colombia, no, ahora, se iban ahora al mediodía. Nosotros estuvimos viendo ahí con el sindicato de maleteros a ver si impedían que se fueran y sí. pudiéramos reprogramar hoy, pero bueno, parece que no funciona. Por la duda, es un chiste lo que dijo. Sí. 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 No vengan para acá, en una época muy sensible en donde da falta tarado que lo armaron para. Sí. No, la verdad que fue un chiste. No. La verdad es que nos encantaría que se queden y poder reprogramarlos. Bueno, estamos viendo posibilidades el domingo, pero los vuelos no coinciden. Así que bueno, nada, estábamos haciendo el mejor esfuerzo para reprogramar. Había mucha gente, estaban todos al mango esperando el show. La verdad que subir a cancelar no fue algo lindo. Martín, gracias por venir, por pasar acá, por la atención, por todo. No, gracias a ustedes por invitarme para contar esto de Ciudad Emergente y bueno, los esperamos por acá. Hoy cierra Masacre, dentro de un rato. Hoy cierra Masacre. Cierra Masacre, sin viento. Esas son las ventajas de ser programador, es que puedes pedirle a la banda que toque tus discos favoritos. Hoy tocan Los Sol Luces Omnibus y Galería de Esperanza, que son dos discazos de cuando Masacre era emergente. Eso será a las 9 de la noche, totalmente gratuito acá en Ciudad Emergente.